Este mensaje es especial, un mensaje o un llamamiento a mis diferentes clubs de Alberto Canosa y Los Gigantes Dentro de Rocas. Un mensaje de petición de favor. En primer lugar, estoy muy agradecido por vuestra ayuda y colaboración, que es extraordinaria, muy buena. Y me alegra mucho, como os he dicho varias veces, de ver que se extiende por medio de la red, del internet, más y más gente que me apoya. En diferentes partes del mundo, sobre todo en países de habla hispana, España, Sudamérica y Norteamérica. Y se extiende cada vez más. Entonces, puesto que ya voy siendo más y más popular, por medio, el único medio del internet, os voy a pedir un favor a todos los clubes y fans y seguidores que tengo de Alberto Canosa. Y es el siguiente. Yo sé que muchos lo estáis intentando. Mandar mensajes a diferentes cadenas de televisión, en especial a Salfate en Chile, Televisión, Antena 3, La Sexta, Telecinco en España y en otros países del mundo. En la red de Chile y en México y en Norteamérica. Pero ya os he dicho muchas veces, la gentuza criminal, diabólica, criminal del Vaticano y sus aliados, noblezas, políticos, corruptos, sectas satánicas, ocultistas, Club Bilderberg, Illuminatis, o sea, estas organizaciones que ya controlan el mundo y a los banqueros y a los políticos, han creado ellos una red de control de terror en los medios de comunicación para que yo no hable. Así que la idea es la siguiente. Si me hacéis el favor y queréis seguir apoyándome como lo estáis haciendo, más extensa y abiertamente. Intentar como hacen en Barcelona, el Club de Alberto Canosa de Barcelona, que lo han hecho ya muchas veces, realizar, y eso no sería gran costo, unas pancartas, más o menos así de grandes, en las cuales expreséis con pocas palabras, pero directas y al grano, que hay una persecución contra el investigador Alberto Canosa porque no permiten que Los Gigantes Dentro de Rocas se haga público. Y que no permiten que la revelación de enigmas y misterios de las pirámides, los moáis de la Isla de Pascua, los túneles, los obeliscos, la realización y los realizadores de estos monumentos gigantescos, no permiten que se revele quiénes los realizaron y cómo se realizaron y cuándo. Que hay una persecución contra mi persona, Alberto Canosa, y terror en los medios de comunicación para que yo no hable en ellos ni un solo minuto bajo amenazas de ruina, de empresas y de muerte. Más o menos con esta idea, crear con pocas palabras directas al grano como hacen en Barcelona. Ponéis mi correo electrónico canosa@t-online.de y también el link de mi blog www.albertocanosa.blogspot.com y si queréis ponéis vuestro correo electrónico para que hacer un llamamiento, pegarlo en las calles más importantes, sea de Barcelona, de Madrid, sobre todo me interesaría más en España o en Chile, en Norteamérica, donde veíais, e intentar por favor hacer este trabajo, pegarlo en los lugares públicos más concurridos, hacerlo por la noche si es posible. Pegáis varias pancartas, la misma, o si os ponéis de acuerdo mejor, os ponéis la misma pancarta con los mismos detalles, el mismo mensaje, con el fin de hacer un llamamiento a los medios televisivos. Como estos periodistas desearían con todo gusto presentarme, pero tienen terror, los han amenazado hasta de muerte, como a mi abogado en Toledo, Óscar Marín, o como a los periodistas de Antena 3, cuando quisieron realizar conmigo un contrato para abrir rocas, un contrato ante notario, firmado por Jimeno de Priedi y Alfonso Piñeiro, director de noticias de Antena 3 en aquel tiempo, y Javier Martínez, periodista, y Rocío de la Varea, periodista, los amenazaron con arruinarle la carrera y la vida si me hacían ese programa de abrir una roca y sacar un gigante. Hacéis estas pancartas y las colocáis. Algún periodista valiente, que no tenga miedo, en un momento determinado hará algo. Se arriesgará y en uno de los programas, que sea en directo, lanzará el mensaje. Dirá que hay un investigador impresionante que está perseguido
que hay una red de control de la gentuza pedófilo criminal del Vaticano para que no hable, que hay una aliación con políticos, noblezas, para que no se me permita hablar. Entonces uno de los periodistas que vea alguna de estas pancartas se arriesgará. Y si uno solo se arriesga, a ser posible, digo en España, a hacer un programa o una petición él mismo, dirá, señores, esto ocurre en España, hay una red de terror por medio de esta gentuza, Illuminatis, Vaticano, Club Bilderberg, estos satanistas ocultistas, ya ves que en España hay una infinidad de sectas satánicas cuyo hay millones de miembros ya metidos en ella, que no permiten, todos trabajan con el Vaticano junto, que yo hable. Si un solo periodista lee esta pancarta y se pone en contacto conmigo y me hace una sola emisión, lo demás viene rodado. Habrá escándalo, habrá manifestaciones, eso es interesante. Ese periodista valiente causará clamor. Y puesto que habrá terrorismo y le impedirán, como a Pepe Navarro y a las niñas de Alcácer, a Juan Ignacio Blanco y todos los intentarán encarcelar, arruinarles la carrera y la vida, será un mensaje interesante para promover las masas de gente. Masas de gente tendrán que manifestarse. Masas de gente, como pasó en Bélgica durante 8 años, masas de gente se manifestaron para que se sacara a la luz los obispos de Bélgica, a quién pagaron, cuántos millones pagaron para asesinar niñas en Bélgica, como las niñas del CAS en España. Durante 8 años, señores, toda Bélgica se manifestó, hasta que asesinaron a 25 personas y más molestas para celebrar solamente un juicio y meter a 2 imbéciles, a Dotruy y a su mujer, en la cárcel. En España va a pasar semejante. Habrá manifestaciones y masas de gente, pero eso dará publicidad internacional para que de alguna manera esa influencia de masas de gente protestando por el acto de terror, pues ya sabéis que en España hay una red de chorizos políticos corruptos, criminales, y veréis que una vez salga esto a la luz pública, en los medios de comunicación, va a salir todo, todos los enigmas y misterios, y saldrá lo de las niñas de Alcácer, implicado el Vaticano, los obispos de España, políticos, nobleza, saldrá el asesinato de Erika Ortiz Roca Solano, saldrá el asesinato de Lady Di, saldrán montones de cosas, y sobre todo la venganza a las niñas de Alcácer, la cantidad de políticos que las asesinaron, financiados por el Vaticano con millones, como Anglés Erika. Una vez salga una sola cosa, saldrá todo. Así que la petición es, Cruz de Alberto Canosa, intentar hacer pancartas, poner textos claros y explícitos. Alberto Canosa, perseguido por intentar sacar los gigantes entre las rocas, los enigmas y misterios no permiten que hable el medio de comunicación. Pocas palabras directas al grano y empezar a pegarlas en los lugares públicos. Si solamente un periodista, solo uno, de una antena conocida y que llega a las masas, porque es lo importante, que llega a la gente, porque lo impedirán rápidamente, lo acordonarán todo, darán órdenes hasta de asesinar gente, ya lo veréis, y no es broma, darán órdenes de asesinar gente, asesinos a sueldo, para que esto no se haga público, y veréis la importancia que tiene a escala mundial. Hacer este trabajo, Cruz de Alberto Canosa, y veréis los resultados. Por lo menos vamos a mover masas de gente en España y en todo el mundo. Un fuerte abrazo a todos y espero vuestra respuesta. Hasta pronto.